Es increíble cómo El Salvador ha pasado de estar bajo la lupa a nivel internacional por ser uno de los países más violentos del mundo a estar bajo la lupa por las medidas que ha tomado para encarcelar a los creadores de dicha violencia, en este caso los pandilleros. Muchas personas, muchas instituciones internacionales, muchos presidentes de diversos países, a los salvadoreños, como decimos aquí, han brincado en favor de los creadores de dicha violencia, en este caso los pandilleros detenidos. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde estaban estas instituciones, estos presidentes, estos medios televisivos, cuando estos señores pandilleros descuartizaban, mataban, violaban a gente inocente, a niñas, niños, ancianas, mujeres, familias enteras? No vi a ningún pinche presidente brindando su ayuda. Tal vez no su ayuda al país, sino su ayuda a las víctimas de dicha violencia. No había ningún presidente decir, bueno, mataron 6 miembros de una familia, quedaron solo 2 personas vivas, le brindo asilo en mi país. ¿Por qué carajos ahora todos brincan defendiendo a estas ratas que están encarceladas? No pueden juzgar, no pueden meterse en otro país. Porque si no pasamos a eso, todos los países tienen cosas negativas, así como sus cosas positivas. Entonces, quédense en su lugar, arreglen sus problemas, pero no se metan en las situaciones que suceden aquí en El Salvador. Porque solo los que han sido víctimas de la violencia saben lo que es estar aquí, en este momento, con una situación que nunca se pensó vivir, que es ver a todos los pandilleros en la cárcel.